Se vuela. Cada. Es el lado de ahí. Eso. Estas imágenes muestran cómo policías descubrieron una carga de 134 kilos en un vehículo nada menos que en el departamento central fue este operativo. De esta forma estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Bien, Osvaldo, en el aporte. ¿Cómo estás? Qué viernes, noticioso. ¿Cómo estamos cerrando la semana? 134 kilos de cocaína. Cocaína. Dae marihuana. ¿Cuál purete? Y no en Pedro Juan Gabriel. Y no en Pedro Juan, aquí en el departamento central. Pero ojo, con la particularidad de un cártel pedrojuanino, es esta droga. Bueno, ese va a ser nuestro punto central de hoy. Y también vamos a invitarle a la gente a participar, Iván. 0971444200. Mensajes de WhatsApp. Vamos a estar leyendo fotos, videos, también vamos a ver, queremos verles. No, videos no, fotos. Fotos, me confundí, mi chip está todavía en el diario. Bueno, pueden empezar a escribirnos a partir de ahora. Hoy sí vamos a leer sus mensajes, le vamos a dar incluso prioridad. Vamos a darle prioridad sí, a nuestros televidentes. Ayer no nos dio lastimosamente el tiempo. No nos dio, no, no el añadero va a color, pues, Osvaldo. Sí, puede ocurrir eso, le pedimos disculpas también. Ayer estuvimos tan ajetreados con el tema de la cárcel, después de nuestro segundo bloque, que era Pedro Juan Caballero, que era Salto del Guairá. Entonces no pudimos leer. Hoy sí vamos a tratar de leer la mayoría de los mensajes que nos lleguen al 0971444200. Bueno, empecemos ya entonces a desarrollar esta información. Itagua fue esto, ¿no? Itagua, sí. Itagua, un procedimiento del Departamento Antinarcóticos de la policía con apoyo de la Unidad de Investigación Sensible, SIU. Ahí vemos las siglas. SIU, ¿qué significa SIU? Unidad de Investigación Sensible, pero por sus siglas en inglés. ¿Cómo sería en inglés? Sensitive Investigation Unity. Pues sí. Algo así sería, ¿verdad? Como obvio, sea pena hoy en castellano. Bueno, la SIU, en realidad, la Unidad de Investigación Sensible, es un cuerpo de élite de la policía formado para el combate principalmente contra el narcotráfico y que ni siquiera depende directamente del comandante de la policía, Francisco Resquín, quien entre paréntesis hoy está de cumpleaños. Saludos al comandante de la policía. Sino que la SIU depende exclusivamente de la embajada americana. O sea, estos policías de SIU son, según los datos, prácticamente incorrompibles. El Departamento de Narcóticos tiene desde hace no mucho tiempo un nuevo jefe que es el comisario principal, Osvaldo Ábalos, quien de hecho fue también jefe de SIU. Entonces de ahí viene esta relación laboral que hoy resultó sumamente efectiva con la incautación de este gran cargamento de cocaína, Osvaldo. Y vamos a hablar con el comisario Osvaldo Ábalos, nuestro productor Blas López ya nos indica que está en línea. ¿Cómo está, comisario? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos para servirte. Y bueno, estábamos destacando el operativo, inusual, por cierto, en el departamento central. Sí, fue una tarea que realizamos inteligencia con el personal de inteligencia del departamento antinarcótico y gracias a Dios salió perfectamente bien, coordinación con la fiscalía, la doctora Lourdes Bobadilla y
incautamos 134 kilos de cocaína, 100 kilos aproximadamente estaba dentro de la vivienda, un kilo tenía el muchacho que estaba saliendo cuando nosotros prácticamente llegamos con nuestra hora de allanamiento y la vigilancia que teníamos, y en la casa, la parte posterior, estaba otro vehículo que tenía un doble fondo, que totalmente el piso prácticamente teníamos como 34 kilos de cocaína más. Comisario, ¿podría explicarnos para la gente que tal vez ahora recién llegó a su casa, que no está empapada con esta información, cómo fue la operación, a qué hora se inició el trabajo previo? Creo que amaneció un equipo de vigilancia en el lugar. ¿Cómo fue el procedimiento, comisario? Y nosotros estamos realizando ya una tarea de con varias incautaciones que estamos realizando en el área central y varios otros lugares de microtráfico. En eso va saliendo la información de la... Uno va captando informaciones, recabando datos, desarrollando su inteligencia, y fuimos a través de las marcas de cocaína que habíamos incautado hace cuestión de un mes y medio, un mes más o menos también, con la misma seña de marca de relieve. Todo ese trabajo de inteligencia fuimos desarrollando con la fiscal, con nuestro personal, y llegamos hasta este grupo que abastece gran parte de lo que es el mercado de Asunción Central y una parte posiblemente para un tráfico internacional por la cantidad y el volumen que teníamos en la casa. Uh-huh. Un grupo también estuvo vigilando ya muy de cerca a partir prácticamente de la madrugada de hoy, y decidimos entre todos con la fiscal ya allanar la casa, y proseguimos al mediodía, 12:30 aproximadamente, llegamos con nuestra hora de allanamiento apoyándole a nuestro personal que amaneció, y justo este muchacho estaba disponiendo para salir de su vivienda cuando nosotros llegamos ahí, le apretamos, como se dice vulgarmente, verificamos su vehículo, encontramos en la parte del tablero un kilo que él llevaba ya como muestra, ingresamos a su domicilio y encontramos en una de las habitaciones, prácticamente en el piso, la cocaína en ladrillo, y encontramos la cocina, que él también tenía un laboratorio casero donde probablemente adulteraba o agrandaba el crack que se encontró, que son casi como 60 kilos de crack, y la diferencia que es cocaína, todo hidrato de cocaína, pasta prácticamente de primera calidad, bien blanquecina, como nosotros llamamos vulgarmente. Y encontramos también en un vehículo que tenemos un can antidroga que reaccionó sobre un vehículo que está estacionado en la parte posterior, un Nissan Tida, que toda la parte del piso del habitáculo es un doble fondo que probablemente ellos utilizaban como un vehículo de transporte de la zona norte del país para guardarlo en esta casa y posteriormente vender. Ah, comisario, o sea, Javeteo vende un pan de cocaína, ¿pero qué supera? Sí, ellos tenían ya prácticamente, él le llevaba una muestra y estaba también adulterando su propia mercadería, su crack que él tenía, él estaba agrandando en esa casa, tal vez como un medio también de ganar un poquito su platita del muchacho ese. Y aparte, él tenía la cocaína pura que abastecía, o sea, antes un patrón que le decía, bueno, anda a entregar tanta cantidad acá o tanta cantidad allá, y él se dedicaba a hacer esa entrega. Y un volumen grande que nos llamó mucho la atención, que más de 134 kilos de cocaína, que sí, que ese señor estaba cuidando ahí las cargas. Otro sería el mayor responsable de esto, porque es un capital muy grande. Estamos hablando de cerca de $600,000 en droga. Comisario, quiero entender, usted dice 134 kilos de cocaína pura, apta ya para consumo. ¿Cuántos kilos son en total? Nosotros pudimos notar que una parte de la carga, aproximadamente como 70 kilos, es de crack. Crack. Crack, que es cocaína también, claro, pero es de menor calidad. Cocaína crack, vendría a ser. Exactamente, cocaína crack, que es de menor calidad. Luego está la cocaína ya refinada, de alta pureza, clorhidrato de cocaína, que es la blanca, y blanca, esa tiene un valor más caro. Que es la que inhalan los adictos, los drogadictos, los chetos. Sí, esta es una droga ya para gente que tiene otro nivel de adquisición, porque su costo es mucho más elevado. En cambio, el crack, uno puede tirar de 10, 15 mil, 20 mil, una niña tiene una dosis de un gramo. En cambio, con la cocaína pura es un poco más elevado, mucho más elevado el costo. O sea, serían 74 kilos de cocaína y 60 de crack. Sí, así es. Así sería. Sí, así es. ¿Qué dice el muchacho este detenido, Julián Reinaldo Núñez Quiñones? Y como te diría, nosotros hablamos con él. Ellos, pues, en un momento cuando pierden, ya no quieren hablar. Ellos se mantienen ya en silencio. Nosotros hablamos con él a ver si colaboraba para la investigación, ya que hoy en día, con el tema jurídico, la delación que tenemos, le puede ayudar a él, ¿verdad? Pero sí, él no se cayó nomás, ya no quiso colaborar en nada.
Sí, porque llama la atención la cantidad de carga, comisario, como usted estaba diciendo, no es precisamente para comercializar en la zona. Evidentemente tenía una distribución más amplia, ¿no? Sí. Él abastecía una pequeña, tal vez como una extra suya, era, pero la cantidad que tenía era para abastecer a un tráfico ya de mayor volumen, sería un tráfico internacional, o le estaba cuidando la carga y él le hacía la entrega donde se le ordenaba, bueno, te va a entregar tal parte y él le entregaba. Comisario, a ver, para hacer nomás un ejercicio mental, para que nuestra gente entienda, este Julián que alquilaba la casa es un Pedro Juanino, él recibía, vamos a poner un ejemplo, comisario, recibía 30 kilos de clorhidrato de cocaína, guardaba y usaba una parte para él mismo fabricar su crack, que sí, él solito ya ganaba de eso. Algo así yo entiendo. Sí, él tenía la cocaína pura y tenía una cantidad de crack también. Entonces, ajá, lo que él estaba haciendo, nosotros mismos notamos, él agrandaba la carga. Ajá. Y por decir, si tenía sus 70 kilos de crack, él hacía de eso un 10 kilos más y aparte él cocinaba y volvía a remoldear y tal vez él lo estaba utilizando para su propio beneficio, porque él vendía eso. O sea, él mantenía su nivel, su mercado normal, su stock, él mantenía igual. O sea, reciclaba otra vez el crack del patrón, él reciclaba, cocinaba y vendía, pero para su platita ya. Sí, así mismo, así es lo que nosotros estamos mirando y deduciendo. ¿Y este joven tenía algún tipo de antecedente, comisario? ¿Lo tenían ustedes? No tiene ningún tipo de antecedente, ni la dama que le acompaña no tiene ningún tipo de antecedente. Ellos son unas personas que están oriundas de Pedro Juan Caballero, se trasladaban normalmente, habitan la casa más o menos desde el mes de junio, la casa alquilada, entraban y salían, se notaba un movimiento, pero no muy llamativo, porque estaba enfrente a una escuela, prácticamente del lado derecho, ellos no tienen vecino, el lado izquierdo una casa sin alquilar, es un barrio tranquilo, ellos podían cocinar, nadie olía nada, es un lugar muy tranquilo. Entonces ellos aprovechaban el lugar que le brindaban cierta seguridad, se desplazaban libremente, entraban y salían. Muy estratégico, por cierto, todo lo que estaban haciendo. ¿Y es posible que desde esa fecha ya estaban operando, comisario, o esta iba a ser la primera gran operación? Por los datos de los cuadernos que nosotros encontramos, porque tenía anotado él los movimientos de la venta de la droga que entregaba. También lo que pudimos notar que él no tenía ninguna... Generalmente, pues, nosotros allanamos microtráfico y encontramos la droga y la diferencia en efectivo. Y ahí nos da el margen de ganancia qué cantidad de droga ellos manejan. Si uno entra, ayer por ejemplo entramos en la parte de San Felipe, encontramos como casi 100 gramos de crack y encontramos casi 4 millones de guaraní en efectivo. Son casi el producto de 412 a 10 mil guaraní. Entonces en esta casa ocurre lo contrario, encontramos 134 kilos de cocaína y había un dinero particular suyo de ellos para su alimentación de que no alcanzaba los 3 millones de guaraní. O sea, de lo que estoy comprendiendo, comisario, él hacía dos cosas. Por una parte hacía su negocio, su distribución. Por otra parte estaba cuidando una carga seguramente de alguien mucho más grande, ¿no? Sí, porque él no tiene cantidad de volumen de dinero grande para decir que él se iba y vendía 2-3 kilos y traía el dinero y guardaba. Él no tenía dinero. Él solamente tenía un dinero para su manejo suyo y la cantidad de droga que está ahí. Él iba probablemente, cuidaba en esa casa para una entrega o le entregaba a alguien, pero él no cobraba el dinero. Comisario, yo sé que es así lento Tahití y Yaicuá, pero el patrón, la mercadería Yara, ¿quién es, comisario? Es difícil decirte quién es porque estamos en una tarea investigativa a la PEA Jacilento de Yaicuá, porque es más de Aguazú con Añese. Sí, UPEA siempre la bronca, UPEA la problema. Sí, esta gente son gente que le utilizan a otra gente para trabajar en la parte de la logística, soldados, trabajan, transportan, cuidan, entregan la carga, y otra persona de mayor jerarquía, ya eso en el mundo criminal, es la que está recibiendo el dinero y es la que consigue la carga a otro lado y él le vuelve a ordenar a esta gente, porque lo que notamos que él estaría transportando en el vehículo que encontramos, por ejemplo, fácilmente él transportaría 100 kilos de cocaína en el vehículo viniendo de la zona norte con compañía que tenía la dama a su lado, ahí tomando una cervecita tal vez o distrayéndose. Nadie podía notar porque notamos que la cocaína tenía también inclusive una parte que con grasa que se utiliza en los vehículos para tratar de ahuyentar tal vez el control, si alguien realiza control con canes. Claro, la, y cuida ahí, güey. La sospecha es que vino de Pedro Juan, entonces la mercadería, ¿no?
Casi estamos seguros que viene Pedro Juan, porque ellos son oriundos de Pedro Juan Caballero, las dos personas, y ellos no tienen antecedentes, alquilaron esta casa en una zona muy tranquila y con el vehículo doble fondo que tienen. Los dos vehículos tenían doble fondo. El vehículo que le detuvimos en la calle primero tiene un doble fondo, prácticamente único que yo he visto, en primera vez en mi vida que veo, en forma especial, porque el vehículo tiene que poner en contacto, prender la radio y frenar el vehículo, y ahí se abría el doble fondo electrónico que tenía por el tablero. Único. A la gran cielo. O sea, comisario, estos son profesionales, no macana. Ana, ey, la doña Bujamata, son profesionales de prácticamente, manejaban el esquema, y el otro vehículo también tenía un doble fondo muy bueno. O sea que hoy cuajas y tuve las otras cortadas, y cómo cuidar. Qué cosa. Comisario, ¿a esta altura ya terminó el operativo o sigue en el lugar usted realizando? No, ya estamos trasladando la droga y los detenidos y ya estamos volviendo a nuestra base ya para hacer la culminación, la parte legal y hacer todo nuestro informe. Comisario Osvaldo Ábalos, muchas gracias por atendernos. A la orden. Jefe antinarcótico de la policía. Claro, ¿no? Muy claro su explicación. Muy bueno también el operativo, porque me imagino, te encontrar esa cantidad de droga. ¿Cómo es? Arrancar el vehículo, allá, y acelerar y mi sube. ¿Verdad? Poner en contacto. Después, frena. Sí. Y ¡puc! Ahí se abre tu tablero. A mí lo que me cuesta arrancar el vehículo. Entramos mal. Sí, pero a tu vehículo hay que cargarle combustible de vez en cuando. No, pero si la nata es mala, lo que voy a hacer. Bueno, te voy a explicar ahora cómo opera esta red. Vamos a repasar los nombres de los detenidos. Ahora nuestro director nos va a proyectar. Julián Reinaldo Núñez Quiñones, nacido el 9 de enero de 1989 en Pedro Juan Caballero. Tiene 30 años de edad. Y la señorita arrestada se llama Emilce Cristiane González Valiente, nacida el 25 de noviembre de 1993, también en Pedro Juan Caballero. Va a cumplir 26 años, por ende tiene todavía 25. Bueno, Osvaldo Federico Cáceres Encina, te voy a explicar ahora. Ahí están los dos. También tenemos la foto de la chica. Ahí enseguida vamos a poner la foto del tipo y de la chica. Bueno, ¿cómo funcionan estas redes? Ya el comisario Ábalos nos explicó básicamente lo que fue el procedimiento de hoy. ¿Entendiste, verdad? Fue muy claro el comisario. Este operativo fue supervisado por el director de investigación de hechos punibles, el comisario principal Gilberto Fleitas, quien es otra vez el jefe de este tipo de grupos. ¿Cómo operan estas redes? Esta cocaína estaba siendo cocinada acá en Paraguay, en Itagua. Pero en realidad esto viene de Bolivia. Te voy a mostrar un mapa para que se entienda y para que la gente trate de entender cómo es que opera. Bueno, vamos a posicionarnos entre Paraguay y Bolivia. Semanalmente hay vuelos de entre 600 a 900 kilómetros en línea recta que parten de Bolivia, generalmente Santa Cruz de la Sierra, hasta pistas clandestinas en Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón, Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción. Ahí bajan los cargamentos de pasta base de cocaína. En esos puntos bajan. Como siempre te digo, Osvaldo, esta cocaína, la que viene de Bolivia, no es todavía apta para consumo. ¿Entendés? O sea, de Bolivia viene la cocaína cruda, la pasta base. Es la materia prima principal para cocinar la cocaína que al final se consume. ¿Alguna vez probaste la cocaína? Sí, pero no en... ¿Probaste cocaína? El que iba a ser quemado, le puse por la lengua. ¿Cómo hiciste? El polvito. Agarré el polvito, le metí por la lengua, ¿verdad? Y me dijeron que anestesiaba. Y comprobé que anestesiaba. ¿Qué te hace? Y no sentía la lengua, unas 6 horas, pero ahí no sentí. ¿Y así por un mar ahí? Sí, sí, era que se iba a quemar, que se iba a incinerar. Antes de incinerar me fui a agarrar por curioso, un poco hoy. Y se no. 6 horas me quedé... sin sentir la lengua. Bueno, acá está el esquema. Ya bajaron las avionetas en estos departamentos del norte del país. Y por tierra se trae... Bueno, antes hay dos formas de operar. Bajan en pistas clandestinas los cargamentos de pasta base de cocaína y se cocina. Eso se tiene que cocinar. Se mezcla con acetona, se mezcla con varios químicos que... aumentan el volumen. ¿Entendés? O sea, es como cocinar, a ver, es como cocinar chipaguazú. Vos metés tu choclo, tortas y un micurepi, ¿verdad?
Vos metés al horno la que va a ser chipaguazú cruda, como si la masa, ¿verdad? Y al cocinarse en el horno, eso aumenta de volumen. Es como el pan que aumenta el volumen. Bueno, así también se cocina la cocaína. Porque la pasta base que viene de Bolivia no se puede inhalar todavía. Una vez que la pasta base se cocina en Paraguay, porque Paraguay sí es un país no de producción, sino de procesamiento de cocaína, en vehículos ya vienen los cargamentos hacia Asunción. Y vamos a seguir corriendo con el mapa. Llegan hasta el departamento central y se alojan en puntos como el que fue intervenido hoy, en Itagua. Pero el departamento central tiene algunas ciudades con el mayor índice de consumo de cocaína actualmente. Asunción, Lambaré, Ñemby, Luque, San Lorenzo, Capiatá, Areguá, Itagua, J. Augusto Saldívar y San Bernardino son los municipios que registran mayor índice de consumo de cocaína, principalmente en gente joven. Para el procedimiento de hoy vamos a ubicarnos mentalmente entre J. Augusto, Capiatá e Itagua. Vemos a la izquierda de su pantalla el tramo de la ruta 1 y hacia arriba de su pantalla el tramo de la ruta 2. El procedimiento de hoy se llevó a cabo en Itagua. Ahí nos acercamos al centro mismo de Itagua, sobre la ruta 2, y allá, cerquita, funcionaba esta casa o funcionaba este laboratorio de procesamiento que fue desmantelado a 500 metros, no más, de la ruta 2, Osvaldo. Y como decía el comisario Ábalos, fíjate, un barrio tranquilo, enfrente hay una cancha. O sea, ¿quién va a sospechar que adentro se está cocinando cocaína? Allá está el centro de Itagua, fíjate, asfalto Upiatepe. Esta es la vista aérea periférica de la zona donde fue desmantelado este laboratorio de procesamiento de cocaína. ¿Entendés cómo funciona el esquema? Bueno, y ahora vamos en particular a este punto, cómo fue descubierto. Como te dijo el comisario Ábalos, la policía viene intensificando. Cuando asumió esta cúpula, se centraron objetivos. La cúpula anterior ya venía trabajando y de manera sostenida con el combate contra el crimen organizado. PCC, Comando Vermelho, marihuaneros, cocaineros, más lo que venía haciendo la SENAP. Pero a este equipo policial que ahora dirige la institución, también se le ocurrió ir a combatir el tráfico de drogas a mediana escala. O sea, no es que vos tenés que perseguir peces gordos nomás, porque para llegar a los peces gordos tenés que necesariamente atrapar a los peces pequeños. Y aparte, estos peces pequeños son los que están distribuyendo drogas en menor escala. Así mismo. Y generan los delitos que estamos viviendo día claro, a día. Viste que vos pillado, ¿vale? A veces vos ni embotado, gente, cuando decís que, bueno, pero si te anestesió medio gramo de cocaína, no quiero verlo lo que... Che, y espera, no, ¿y cómo te recuperaste? ¿Solo? Solo. ¿Tomaste agua, esas cosas? No, así. No, nada, nada. ¿No te hizo loco, nada? No, nada. Bueno, pero no te va a gustar. Yo quería saber más si era iniciado. Pero no te va a gustar la cocaína. Ni idea, tengo. Bueno, pero hay... ¿Puedes probar? ¿Vos me querés invitado? No, yo tampoco, nunca probé. Bueno, pero hay gente que es adicta, que necesita la cocaína. Y precisamente a ese target apuntó la cúpula policial actual. Y empezaron a llevarse a cabo procedimientos en varios puntos del departamento central. En la última semana creo que hubo 20 detenidos por microtráfico. Entonces se están atacando a los peces pequeños, que es una estrategia válida, ¿cierto? La gente que dice, va en mi chía, me mente con la joaba. Pero en realidad, al neutralizar, al desbaratar estos grupos que venden drogas en pequeñas porciones, también se está evitando que más jóvenes, que más niños caigan en este vicio, porque ahora mismo también se está atacando a los que venden esa porción de 5.000, 10.000 y... Sí. ¿Y cuáles son los más vulnerables? Y ellos. Tus hijos, claro. Los míos, no, y los de la que, gente. Y los mismos que están comprando, digo. Por supuesto. O sea, yo te diría una cosa más. Son vulnerables nuestros hijos, nuestros hermanos, lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero aquel que está en la calle es el más vulnerable realmente. ¿Por qué, Osvaldo? Porque es barato y porque precisa algún estímulo para seguir adelante. Ahí está. Es decir, yo, Chespicero, me voy y compro de estos tipos, de estos pequeños distribuidores. Compro una dosis de crack
o me meto una dosis de cocaína. Estoy volado por un tiempo, una hora, dos horas. A vos te duró 6 horas, me dijiste, ¿verdad? Bueno, pero termina el efecto. Pero no estuve volado, está claro. Estaba trabajando ese día. No, ese después ya, te voy a explicar por qué dice eso. Pero después, seguimos más. Bueno, si no vamos contando. Entonces, si a mí se me termina el efecto de la cocaína, yo necesito más, pero ya se sobe más apuntar. Entonces, yo voy a hacer, pero andaré con plata. Jamba, ella, po. Hace aporo asalta, aporo yopu, aporo ikutu, aporo yapi, aporo yuca. ¿Entendés? Ahí está la parte nociva para nosotros, los comunes, que no tenemos relación con este negocio ilícito. Ahí toditos somos vulnerables. Ahí toditos ya somos víctimas. Bueno, hace 3 meses empezaron Hace 3 meses empezaron a caer varios grupos de traficantes de cocaína en pequeñas porciones. Agarraron a uno, ¿de quién compraste vos? De fulano. Se fueron un tal fulano. Le agarraron, ¿de quién compraste vos? De sultano. Así, en tercera escala se iba. Finalmente llegamos al 6 de septiembre pasado. ¿Hace cuánto eso, Osvaldo? Hace casi un mes. Cuando estos mismos policías, encabezados por el comisario Ábalos y el comisario principal Gilberto Fleitas, interceptaron en San Lorenzo a 2 jóvenes que por lo visto acababan de salir de esta casa de Itagua y que tenían 2 kilos de cocaína con este relieve. ¿Se distingue ahí? Ese es un delfín. No se puede dar la vuelta a esa foto. O le pedimos a la gente que dé la vuelta a su monitor en su casa. Allá vemos, y mina o macaron la pende de tele, señor, señora. O si no se ponga cabeza. O si no, ve mañana el qué. Bueno, eso es un delfín. Y ahí, la forma de un delfín en realidad. Y ahí, Osvaldo, los policías levantaron, pararon la oreja. Co delfín, o se ya esa pirima de cuaya. Quiere decir que Coape tiene grupo Guasumba. Ahí está. Y vale, el añade director de cámara. Fíjate el delfín, ¿verdad? Ponga bien nomás ya su tele, señor, señora. O párense. Pemo y derecho, lleguen de más la vende tele. Entonces, el delfín es una marca tradicional de un poderoso grupo de narcos de la frontera. Entonces, ahí se llegó a la conclusión. No, cuá, acá en Guasumba, anteana. La doña con trabajo, porque el delfín, la marca del delfín, no cualquiera usa. Y ahí empezaron a usarse los medios tecnológicos. Oye, pues oye, seguí la teléfono, la comunicación, la trabajo de inteligencia, indagama, y vayoguá. Y así fueron escarbando los policías hasta que finalmente identificaron esta casa desde la cual se vendían estos panes de cocaína que hoy se encontraron y que efectivamente también tienen el sello distintivo del delfín. Es decir, de acá salían todos. Y acá va la siguiente parte de la explicación. Entendiste que acá lo que se vendía a los distribuidores de Central, ¿verdad? Sí, sí, y era la información que estaba manejando los investigadores. Así mismo. Por ejemplo, vos sos el vendedor de cocaína a los adictos y de Lambaré. Y vos te vas a esa casa de Itagua y de ahí retirás y te vas en Bosa y Paité y vendés en tu zona. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hacía este muchacho, el que alquilaba la casa? Jaepe cocaína es en Bumía y él juntaba todito y reciclaba otra vez. Jao cocina yeunte, hoy puro yeunte. Por supuesto que ya perdía la calidad, pero mágico pillata. Entonces él, si el patrón le decía, bueno, toma 30 kilos hasta que vendas todo. Él vendía 30 kilos y de un pan de 1 kilo, ponerle que se cayó un polvito, así él juntaba, otro polvito juntaba. Y ahí hacía su ganancia. Pues. Ahí él cocinaba y él vendía aparte. Y esa plata sí ya era para él, esa plata él no tenía que rendirle a su patrón. Ahora bien, 2 grupos de compradores son los que se surtían con esta banda. Uno, el que ya dijimos, el grupo de distribuidores que venía a comprar de esa casa para vender sus zonas. Y el otro grupo, Osvaldo, no vas a creer, se concentra en el mercado argentino. ¿Te acordás que la otra vez 2 paraguayos residentes en Argentina fueron acribillados y quemados dentro de un automóvil en Horqueta? ¿Te acordás? Hace 15 días.
dos paraguayos que formaban parte de un grupo de seis, siete en realidad, que vinieron en dos vehículos con doble fondo para llevar cocaína de Horqueta hacia Buenos Aires. Al final ellos trajeron la plata, se les robó la plata y se les mató. Joaico, hay trampa. Bueno, esta casa de Itagua precisamente cumple esa función de evitar a los compradores argentinos que viajen más hasta el norte del país. Un distribuidor de cocaína de Buenos Aires viaja hasta Itagua, compra ahí la cocaína, guarda en su doble fondo y ya lleva. ¿Entendés? O sea, homo anuide la comprador argentino ve la cocaína. Nate, ¿cómo te ve? Y me voy, ¿cuál? Horqueta, Concepción, Pedro Juan, Salto del Guaira o cualquier otra ciudad del norte, PB, sino que la cocaína ya está depositada acá. Entonces los argentinos, ¿qué hacen? Vienen, cruzan el puente, o si no vienen acá directamente por Falcón, por Encarnación o por Falcón, vienen, compran acá y se van nomás otra vez. Le acortan el camino a los compradores curepí. ¿Le sale más barato también? Y le sale más barato el viaje y le sale más barata la droga. ¿Entendés? Eso es lo que pasa, Osvaldo. Así operaba esta red que fue desmantelada hoy con la captura de dos eslabones. Pero como decía el comisario Ábalos, hace 30 ya pillamaba para la patrón Guazú. Porque esto no va a delatar. No, pero le puede costar la vida. Claro, o sea, amigo, no. Andan a contar. Anda, ¿quién paga tu patrón? Le voy a decir, por una cuestión de delación premiada, nomás no va a arriesgarte. Así mismo, mi querido Osvaldo Cáceres. Vamos a la pausa entonces y vemos este video. Aquí vemos el auto de este procedimiento. Sin hacer este procedimiento no se puede acceder a este compartimiento. Sí, sí. Son requerimientos que sí se necesitan acceder. Una vez que acceda, tiene la parte del aire, como se ve, está todito totalmente modificado y tiene el compartimiento. No se puede acceder ni de la parte del motor, solamente de este lado. Sí. Puede ingresar la mano hasta llegar a topetar con el zócalo y tanto derecho y izquierdo es mismo. Ajá. O sea, de ambos lados. De ambos lados.